Tenemos un mundo en el que la política se ha vuelto la equiparación del sufrimiento al por mayor, que se regodean injusticias pasadas, dando lugar a todo tipo de redentores y mesías. Individuos y partidos enteros se envuelven en la bandera del resentimiento. Este resentimiento es sin duda un sentimiento fuerte que hoy domina la política y la convierte, como decía el gran politólogo italiano Giovanni Sartori, en la carrera hacia ningún lugar. La paradoja parece ser la siguiente. La democracia pierde en donde parece ganar esta ola del resentimiento y de la ira. Ahí, donde esta política gana más huestes, más pueblo, la posibilidad de construir un mundo democrático y justo se escapa. Junto con la democracia pierden también los derechos y el Estado. Entendido como comunidad política, pierde el rumbo o, dicho más contundentemente, se derrumba. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Mirador Universitario, eh, que tenemos hoy eh, segundo programa de temas actuales de la sociedad mexicana que nos va a ocupar sobre los temas de la democracia. La democracia hoy, la democracia en el mundo, la democracia en México y América Latina, eh, para ver los problemas que enfrenta para ver los obstáculos que se le atraviesan, para ver las perspectivas que podemos esperar de su desarrollo y las innovaciones que es necesario pensar para poderla mejorar, para poderla acercar más a la gente o viceversa, para que la gente se apropie mejor de la democracia. Y para ello hemos hoy invitado a dos... Ilustres universitarios que nos acompañan eh, eh, la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, experta en temas electorales. Ella ha jugado eh, no solamente un papel importante en la eh, eh, producción intelectual y docente de, de nuestra disciplina, sino que además ha tenido roles muy relevantes en materia electoral, pública, en eh, temas de discusión y debate eh, sobre las instituciones electorales y políticas eh, de nuestro país. Así es que, muy bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias. Un lujo compartir este espacio contigo y con Fernando. Gracias. Y Fernando Castañeda, quien también es un... Eh, gran profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, un especialista eh, en teoría sociológica, eh, que ha sido uno de sus fuertes eh, y de sus desarrollos más potentes a lo largo de su carrera eh, académica, eh, profesor investigador con eh, libros, igual que Carolina, artículos científicos de, de magnífica... Eh, eh, ca eh, calidad y de un impacto muy notorio en nuestro medio y en el medio de habla hispana e incluso fuera de ese medio de habla hispana. Eh, también él es eh, coordinador de la Cátedra Madero y eh, tiene una colaboración y un proyecto con el Instituto Nacional Electoral sobre voto informado. Eh, que es precisamente eh, una de las tareas importantes de educación cívica que eh, se desarrolla conjuntamente con la universidad para avanzar en la mejor eh, información ciudadana en la educación cívica de nuestro país. Bueno, pues eh, sin más, quisiera empezar eh, además animando al público a que nos eh, eh, contacte, nos haga sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales que van a ustedes a ver en pantalla y de las que pueden hacer uso para comunicarse con el programa, para dar sus opiniones, para hacernos preguntas y eh, eh, de esa manera también tener al público dentro del estudio, aunque sea solamente a través de una participación diferida, pero... Eh, importante hacerlo eh, eh, para enriquecer nuestro, eh, nuestro debate. Eh, yo quisiera empezar nuestra conversación eh, eh, sobre un tema, eh, un aspecto del desarrollo democrático contemporáneo que me parece particularmente importante. Eh, hay un vuelco eh, general o muy extendido eh, eh, del resentimiento. Ahí eh, constantemente se ve que hay un agravio en la opinión pública, que la gente se queja, que la gente no está satisfecha ni contenta mm. con la política, con los partidos, con los gobiernos, que quiere expresar un descontento, pero que con frecuencia eh, se manifiesta en un gran, una gran incomodidad. Eh, un gran resentimiento, incluso enojo, ira, pero no necesariamente se canaliza políticamente, no necesariamente mm -hmm. se, uh, se convierte en un, eh, eh, en un elemento que pueda ser incorporado a la, a la conversación pública general eh, eh, y de esta manera se reproduce indefinidamente. Yo quisiera hacerles a los dos esta pregunta sobre el tema. Y si les parece bien empezaríamos con Fernando para luego darle la palabra a Carolina sobre este sobre este particular. Bueno pues primero muchas gracias por la invitación y sí efectivamente estamos viviendo una situación muy particular. Eh, algo que caracteriza a todos estos fenómenos políticos que se han llamado populismo o que se han agrupado bajo el for la forma de populismo sin duda es un discurso independientemente de las diferencias. Un discurso que ataca radicalmente a las élites. Un discurso que se vende como antiélite política. Uh -huh. eh, y que ve a la élite política como una casta corrupta, que negocia en, en lo privado con las otras élites, que se privilegia de eso y que ha dejado, digámoslo así, al resto de la población fuera. Eh, y es una característica muy generalizada. Eh, casi en todos los casos en que se analiza este fenómeno, aparece esta idea. Con variantes, con respecto a qué se refieren, eh, qué piensan. A veces meten en ello cuestiones de carácter étnico, eh, políticas que de alguna manera lo están afectando como nación o como pueblo, etc. Pero en general, el rasgo común es ese. Y por supuesto que de entrada es un discurso polarizador, uh -huh. porque así es como se vende. Y yo sí creo que sobre esto. Eh, digámoslo así que en principio uh -huh. hay bastantes razones a favor de esos argumentos. O sea, en general hemos visto un fenómeno de corrupción de las clases políticas. En México ya lo sabemos, pero incluso, por ejemplo, podemos ver el caso francés, ¿no? en donde dos expresidentes no. han sido sentenciados, claro. ¿no? no simplemente acusados, sino sentenciados. Uno ya murió, y Sarkozy. Pues ni siquiera ha tocado la cárcel, ya sentenciado, anda con su brazalete, no sé si en, en el tobillo o en el brazo, en nunca lo he visto de la muñeca, pero anda con su brazalete por todas partes, ¿no? claro. turisteando, y todo el mundo sabe que fue sentenciado. Claro. Entonces, bueno, es cierto que estamos viviendo un fenómeno donde se ha hecho más evidente, yo no sé por qué no es fácil saber si es más uh -huh. o menos corrupta la clase política, pero sí creo que se ha hecho más visible, uh -huh. que se ha hecho más evidente. Etc. Entonces el discurso sí coincide con ciertas cosas. Otra cuestión que, que yo creo que es muy importante, que también ha sido medida, Piketty fue el primero que empezó a llamar la atención sobre eso, es cómo la desigualdad se fue otra vez ampliando. Eh, yo no sé si antes, pero Thomas Piketty es el que yo tengo como referencia, que empezó a llamar la atención sobre un proceso de desigualdad. En el caso mexicano, hasta donde conozco, eh, porque no es mi campo, pero las cosas que leo, eh, la menor desigualdad, porque es un país profundamente desigual, que decirlo, fue más o menos como en 83, 84, por esa época, y de ahí empezó el declive nuevamente, uh -huh. a caer la desigualdad. Entonces, sí, la gente ha vivido procesos de polarización, de exclusión social. Eh, también, y es el tercer fenómeno, y creo que hay más, pero bueno, así de primera. Eh, el tercer punto es que sí hay una invisibilización de los sectores populares en, entre los años 80 y, digamos, principios de este siglo. Uh -huh. Y eso también ha sido un tema. Carlos Fuentes alguna vez lo mencionó poco antes de morir. En, para el caso norteamericano, hablaba del fin del pacto social americano uh -huh. eh, y el hecho de que además se había invisibilizado esa población. ¿no? Eh, en México es más difícil ver cómo se invisibilizó, pero en muchas partes del mundo se llegó a hablar precisamente de que pues ya no estaba en la agenda, no ya claro. no era un tema. Y, y Carolina, el, 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 efectivamente creo que... Hay coincidencia, uh -huh. más o menos en el, en, el, en el mundo, digamos, de la investigación, de que al terminarse ese pacto, que afectó a, esa terminación del pacto afectó a todo el mundo, porque ese pacto había de alguna manera permeado en términos generales, eh, se produjo entonces un vacío y, y, y no sabemos cómo se va a llenar. ¿Cómo ves el futuro de este, de este proceso? ¿Cómo ves la... Eh, posibilidades de recuperar eh, una situación de bienestar, una situación de mejoría que permita que el mundo se reconcilie con la política y la democracia? Pues tengo que confesar que por el momento no me siento muy optimista. Creo que estamos pasando por una crisis eh, que... Obedece a diferentes factores, muchos de ellos profundos. Eh, coincido con, con lo que estaba señalando Fernando, ¿no? en, en, en cómo hemos llegado a este punto. Y creo que, como ha pasado ya en la historia, porque creo que no es la primera vez que nos pasa, no es la primera vez que estamos observando un gran descontento con cómo funciona el Estado, la democracia, las instituciones, y donde la gente, desde pues, el enojo, el resentimiento, que la verdad. Es difícil no empatizar con esas sensaciones de decepción, de frustración, de resentimiento cuando eh, estamos observando que las generaciones de hoy... Ya no van a estar mejor que las generaciones de antes, que era parte de ese, de ese acuerdo, de ese sueño, ¿no? Que siempre cada generación va a estar un poquito mejor que la anterior, va a construir un poquito más. Si mi papá tenía un departamento, pues quizá yo voy a tener una casita, ¿no? En esa lógica de, de mejora. Hoy no es así. Los no. jóvenes, las personas jóvenes eh, que hoy entran en la vida adulta, de sus perspectivas laborales, sus perspectivas de comprar una casa, un departamento, de hacer una vida, pues no son precisamente muy muy grandes, muy alentadoras. Entonces, si a eso le sumamos eh, las dinámicas eh, tan emocionales, justo desde el estómago, ¿no? que eh, ya mucha parte de teoría política, en particular de las ciencias de comunicación, nos dice que de psicología, psicología social nos dicen que eso es normal, que en realidad no somos seres tan racionales como nos hubiera querido. Como nos hubiera gustado pensar, o como gran parte, o la otra parte de la teoría de la democracia postula, de que todo eso es un sistema en el cual tenemos que dejar de lado las emociones muy fuertes y asumir que podemos conversar, que podemos debatir, que podemos llegar a ciertos acuerdos racionales. Hoy pareciera ser que, que esos elementos se están perdiendo y que lo claro. que está dominando es el enojo el enojo que están explotando, como fue hace 100 años, que claro. en eso, la historia es muy cíclica, también después de una gran crisis económica, después de eh, una disrupción del, del tejido social, podríamos decir, que ha dado pie a la llegada eh, de los regímenes autoritarios. Creo que estamos en un momento eh, de definiciones en ese sentido. Eh, los datos de los últimos años muestran que la democracia está digamos, retirándose, en el sentido que empieza a haber otra vez eh, más personas que viven, creo que es aproximadamente el 70% de la población mu mundial hoy vive bajo regímenes autoritarios y no democráticos, eh, pero creo que sí nos va a tomar eh, un, un buen rato, que no, no va a ser algo inmediato. Pues este es un buen punto para eh, invitar al público a responder algunas preguntas que podrían ayudar a entendernos, no, nos ayudaría a entender mucho mejor precisamente cómo lo percibe la gente, cómo lo percibe quienes nos están viendo y las gentes que conocen a aquellos que nos están viendo, eh, cuál es el piso eh, que, al que aspiraríamos para poder practicar la democracia y una cuestión muy importante que creo que han planteado los dos es, ¿es posible volver a generar ese... Eh, punto de equilibrio en el que tenemos ciertas condiciones de más o menos una cierta igualdad, una cierta mejoría, una cierta sensación de que podemos vivir en armonía y manejarnos, gobernarnos democráticamente o no. Por ejemplo, yo preguntaría, también preguntaría al público, eh, eh, ¿ustedes creen que el populismo, los populismos como reacción sobre todo la más visible a este fenómeno, está realmente generando ese nuevo piso, está realmente ofreciéndonos una nueva posibilidad eh, de eh, 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 desarrollar eh, condiciones económicas, condiciones sociales eh, para la mejoría eh, de la población y para podernos... Mantener en libertad, porque me parece que ese es un punto, un punto, un punto importante. Y yo creo que bueno, el sondeo eh, nos puede dar eh, interesantes elementos de reflexión a nosotros que eh, pues nos dedicamos a estudiar esta, esta cuestión. Yo y pasaría yo ahora, justamente, a, a eso darles la ah, bueno. palabra para eh, preguntar. Eh, Cuál es, eh, eh, cómo ven eso, ¿no? O sea, eh, 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 yo veo Trump, veo uh -huh. eh, este, la Meloni, eh, veo eh, claro que son situaciones muy diferentes la de Estados Unidos o la de Italia que la de México y la de Venezuela, pero eh, una duda que me consume uh -huh. permanentemente es si efectivamente estamos encontrando a través de esa forma política. Eh, mejores condiciones de vida para eh, crear un ambiente de bienestar. Fernando, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, este, yo quería nada más decir una cosa, si me das permiso, a, a propósito Desde de luego. Lo que dice Mónica. Yo creo que lo que dijo Mónica es muy importante. En realidad, el fenómeno llamado populismo mm -hmm. no es nuevo, ya ha existido. Y, y quiero decir una cosa. Yo creo que podríamos plantearon la hipótesis de que es una de las debilidades recurrentes de la democracia. Uh -huh. eh, eh, un ejemplo de un historiador político francés es el caso incluso de Napoleón III como un ejemplo de populismo. Y hay muchos casos, en el último cuarto del siglo XIX americano también hubo ese tipo de fenómenos. Uh -huh. Fenómenos que heredaron cierto tipo de prácticas jurídicas que todavía se siguen, por ejemplo, en California, uh -huh. eso de la revocación de mandato. Eh, este, y en muchas partes del mundo ha habido ese tipo de fenómenos, también hace 100 años eh, Lippmann hace 100 años publicó un libro precisamente en el que hacía una crítica a la democracia diciendo no son ciudadanos, es una sociedad de masas y eso claro. Schumpeter lo llevó a eh, eh, esa heredó Schumpeter y lo llevó a cuestionar la democracia y dice, la democracia no es un gobierno de ciudadanos es un juego de élites eh, en fin eh, no es un tema. El tema del demos es un tema bastante complejo y quizás uh -huh. esa es una de las cuestiones con las que siempre estamos lidiando en la democracia. Claro. Teóricamente el demos democrático se construye de manera jurídico política. Claro. O sea, se construye a través de una idea de ciudadanía en un régimen de derecho pleno en donde lo primero que aparece es que todos son iguales frente a la ley y eso permite construir la figura jurídica de ciudadanía. Eh, entonces eso es un tema que eh, es problemático y en países como el nuestro es muy uh -huh. problemático claro este y en el caso de Venezuela no sé la verdad sí Estados Unidos es muy sorprendente cómo ha crecido Trump y todo pero es posible que tenga mejores instituciones para sortear el problema uh -huh. y para enfrentar lo que tú te estás preguntando eh, en cambio, nosotros, pues no sé qué tanto tenemos, Este podemos salir Esperar adelante. De, este. de y por propias supuesto condiciones. Venezuela y todos esos países, pues sí, también Nicaragua, en fin, eh, muchos de estos países latinoamericanos que han entrado en esas dinámicas, eh, es más difícil pensar eh, qué tanto nos va a llevar salir de estos baches. ¿no? Vamos a ver ahora eh, algunos elementos del sondeo que hemos... Eh, Planteado para el público eh, de manera tal que se pueda eh, eh, retroalimentar al programa y mostrarle al público que nos ve eh, la, 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 el pensamiento y los sentimientos de la gente. Pues. Realmente eh, el poder político ya casi casi se le asocia con corrupción porque va muy ligado con el poder económico en los políticos pero pues nuestros políticos pues no son muy dados no a cumplir con una ética por ejemplo lo puedes ver con Sochi Túgalbes de eh, tráfico de influencias puede ser también esta cuestión de sus contratos siendo funcionaria pública y hay conflictos de intereses etcétera y eso es como que ya un uh, un leitmotiv, ya nuestros políticos ya parece ser que nada más quieren un cargo eh, un cargo popular para, para poder hacer ahí sus trazas, no con el poder económico no no se comportan de tal manera porque nunca han tenido transparencia en lo que no. hacen y dicen bueno pues como bien se sabe en México estamos llenos de corrupción y pues como tal ahorita la mente no se me viene alguno pero como que buenas experiencias no hemos tenido con nuestros políticos no porque siempre prometen cosas que nunca cumplen y nunca regresan a los lugares a, a ver las necesidades de la gente. Bueno, en algún momento llegaron a pedir el voto, dijeron, vamos a regresar a, a ver las necesidades y nunca más se presentaron, nada más se presentan para pedir el voto. Hoy día sí, antes no, en los gobiernos anteriores para nada. Antes era todo lo contrario, no era nada de eso. Buenos días. Buenos días. No, considero que nos hace falta, les hace falta mucho el prepararse en cuanto a la, a la aplicación de la ética, aunque a todos nos han enseñado ética en la escuela, ¿no? En general, creo que en la mayoría de los casos lo hacen solo por interés propio, no pensando en, en la sociedad en sí. Eh, lejos de ayudar y contribuir a que independientemente del partido político al que pertenezcan, deben apoyarse para mejorar para en, en beneficio de todos, ¿no? Pero lo único que buscan es un interés propio. Eh, la mayoría de ellos yo creo que no, no son tan éticos, no van de acuerdo a, uno no actúan de acuerdo a lo que piensan, actúan de acuerdo a un bien propio. No un bien general ni de la población ni nada. Entonces, yo creo que no, no son tan éticos como dicen. Bueno, ha habido una respuesta muy entusiasta al sondeo que hemos hecho, y vemos cómo a la pregunta del comportamiento de las élites. Eh, corresponde un sentimiento de la gente eh, predominantemente negativo y un reclamo a una conducta diferente. Y me lleva esto a mí a, a un punto que me gustaría eh, conversar con nuestros invitados eh, sobre el tema de los derechos. Porque una de las cuestiones que está de fondo en lo que ya han dicho nuestros eh, colegas eh, es que al perderse el pacto social, al dejar de haber una, un, 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 un digamos un equilibrio distributivo uh -huh. que en las conciencias era más o menos decente, más o menos adecuado, al perderse ese equilibrio, naturalmente surge el enojo. Pero resulta que muchas de las cosas que venían con ese pacto se tradujeron después en derechos. Por ejemplo, hoy tenemos el canon de los derechos humanos. Uh -huh que obviamente algunos como los derechos políticos eh, son de vieja data, van hasta hace mil años en su nacimiento y se convirtieron incluso en pues, un sentido común. Uh -huh. Pero hay otros derechos como los económicos y los sociales que si bien están en el canon de los derechos humanos y los países, la mayoría, por ejemplo, América Latina, cuando uno ve el plano, uh -huh. el mapa, de la cantidad de eh, tratados y convenciones que los países latinoamericanos han firmado en materia de derechos humanos, es un subcontinente campeón, absolutamente campeón en firmar, pero en cumplir no. Y entonces yo me pregunto justamente que esta coincidencia entre nuestras la juventud de nuestras democracias y la necesidad de reconstruir el pacto, realmente el pacto social y económico eh, eh, requeriría que tomáramos el canon de los derechos, tomáramos realmente el contenido de los derechos y los pudiéramos realmente convertir en estados democráticos. Pero no vemos que nuestras clases políticas estén peleando por eso. Perdón, parece que voy indu estoy induciendo la pregunta, pero yo quisiera su opinión a ese respecto. ¿Hasta dónde hemos avanzado? ¿Qué nos falta? cómo podríamos ir mucho más allá precisamente sí. para que no a través de formas autocráticas y populistas, claro. eh, de mandamases y mandones, sino a través de formas de participación genuina uh -huh. de individuos autónomos, de ciudadanos colectivos, de comunidades uh -huh, verdaderas, uh -huh. pudiéramos mejorar esa, eh, ese cumplimiento eh, de los derechos. Y me parece que... Pues me gustaría conocer tu opinión, Carolina, sobre me el punto. A ver, me parece que hemos avanzado. Hemos avanzado, creo que en particular como dices en esos derechos de más larga data, los derechos políticos, civiles, ¿no? Somos democracias donde hoy de verdad Todas las personas pueden votar, pueden votar libremente, su voto pesa lo mismo, su voto se cuenta de manera justa y es el voto de las personas el que decide el resultado electoral. Hemos avanzado construyendo democracias paritarias, ya hay varias en América Latina, que eso hace 20, 30 años era una idea mm. absolutamente desde pues, de un sueño, pero parecía. Paritarias en términos de género, en términos médicos de género, numéricos de género de ¿no? Hombres pero y mujeres. era una idea de, que pensábamos, ojalá algún día, pero nadie pensaba que. En 20, 30 años vamos a tener congresos paritarios y vamos a estar discutiendo cómo hacer que el resto de las instituciones tenga esos equilibrios. Claro. Estamos mejorando la representación de personas pertenecientes a otros grupos históricamente excluidos. Creo que en términos electorales, de construcción de la representación, hemos construido instituciones muy decentes que funcionan muy bien y que quizás son de las que mejor funcionan en nuestros estados. ¿Dónde estamos? debiendo y debiendo mucho, en particular en esas grandes sociedades con grandes desigualdades como en América Latina, como propio México, es en la satisfacción de los derechos sociales y económicos. Uh -huh. Pero ahí creo que hay varias complejidades en camino, una que es propia y que reconocen todos los países democráticos que reconocen derechos económicos y sociales es qué significa un derecho a un salario digno, ¿cuánto es digno, no? Um, ¿Quién tendría que asegurarse de que se asegure ese salario digno para todas las personas? ¿Quién va a pues, solventar los costos que implica eh, para el mercado, para otras actividades económicas? ¿Qué significa vivienda digna? ¿Quién la debe proporcionar? ¿De ¿Hasta dónde es eso responsabilidad de las personas, ¿no? las familias, digamos, de los colectivos los pequeños? ¿Y en qué sentido o hasta dónde es eso una responsab responsabilidad del Estado? Pero además, estamos justo en nuestras sociedades desiguales ante un problema muy grande que tiene que ver con lo que señalabas: que las élites no parecen trabajar para redistribuir, que no mm. parecen estar preocupadas por una genuina eh, re, re, redistribución. Creo que la respuesta está en ese libro de divulgación que publicó Pszeborski durante la pandemia, que es ¿Para qué hace las elecciones? ¿Para qué molestarse en hacer elecciones? Well, mm -hmm. with elections. ¿Se acuerdan ahí en un capítulo retoma lo que ha trabajado por décadas acerca justo de desigualdad, desigualdades de estado económico en democracias, en los autoritarismos, y donde básicamente dice una cosa que es... Pues un poco de miedo, ¿no? Pero lo que dice, así estoy simplificando y, y reduciendo, por supuesto, pero dice Převorsky que las sociedades democráticas que son igualitarias, que han logrado ser igualitarias, es porque en el momento de instaurar la democracia eran sociedades igualitarias. Entonces, la manera en que se construye y se distribuye el poder en esas sociedades implica que la gente, la mayoría de la gente, de la ciudadanía, que es esa clase media, tiene suficiente influencia política para estar controlando a los políticos, a las élites políticas, económicas, y que cuando que empiezan a crecer las desigualdades, les jalan las riendas, les obligan a frenar ese proceso. Uh -huh. Pero en caso nuestro, en caso mexicano, la democracia electoral, yo sé que hay mucha discusión sobre qué tan buena o mala es la democracia que construimos. Una electoral creo que consideramos todos que así la tenemos se ha asentado en una sociedad altamente desigual. Claro. Entonces, quienes tienen mayor voz, mayor incidencia, mayor capacidad de incidir en la política, de lograr que las élites hagan algo por ellos. No es una clase media que no existe, más que luego en nuestro imaginario colectivo, porque los sondeos en México dicen que la mayoría de la gente sí se asume clase media, pero técnicamente no somos clase media, claro. ¿no? No en el sentido que se utiliza en estado de bienestar en los países europeos. Y entonces son las partes más ricas las que tienen mayor capacidad de influir y donde como en ese fantástico libro del manual de, de, del dictador, ¿no? De, sí. de, bueno, de, 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 de mesa, donde dicen, pues ¿para quién trabajas? Trabajas para el que manda, ¿no? ¿Y quién tiene el control? Los de arriba, no los de abajo. Ojo, ya sé, sé que me estoy extendiendo, los populismos no resuelven eso. Claro. Porque no nos sacamos ilus las ilusiones de ningún tipo. Los populismos no le quitan el poder a los de arriba, les dan solo la ilusión del poder a los de abajo. Hablando en esos términos muy, sí. muy burdos. Nos sí. estamos acercando al final de nuestra primera parte, pero quisiera, si pudieras agregar tu reflexión bueno, sobre Bueno, yo este punto. coincido que eh, además de Schaworski, ahorita se me va el nombre, hay otro politólogo británico que también sostiene cosas más o menos iguales. Digamos, las democracias. Incluso pone el caso de Grecia como ejemplo, ¿no? la Grecia del golpe de hace 50 años, 60 años, ¿no? desde los 60, y la Grecia actual de su crisis no, más reciente, como en realidad la diferencia es el nivel de ingresos de la población. ¿no? Claro. Pero eh, entrando a una cosa que tú reflexionas en un texto tuyo, eh, sin duda las reformas económicas de los años 80 para acá, en muchas partes generaron una postura en contra no a, a favor del libre mercado y en contra de todo lo que había sido mucho las políticas del estado social incluso en países donde no había estado social claro. como fue el caso mexicano claro que al final cuenta sí había una serie de derechos sociales Algunas que todas acaban... las instituciones ¿no? bueno pero y además había un reconocimiento ahí hay una cuestión que es importante yo creo que tomar en cuenta ese estado social se construyó producto de una esfera pública. En la que los movimientos obreristas jugaron un papel muy importante. Uh -huh. Claro. Y de ahí surgió todo esto. Claro. Algunas lo han mantenido, al final de cuentas, ese Estado Social, como el caso europeo. Sí. Y en los Estados Unidos menos, pero al, al final de cuentas también hay ciertas cosas de política social y recursos para ello. En cambio, aquí se le ha quitado a la seguridad social muchas cosas y se ha colocado una situación muy conflictiva. Yo lo que quiero recordar a propósito de ese tema. Es una propuesta que hizo Santiago Levy hace, hace tiempo, después de criticar su propia propuesta de política social, esta política asistencialista que sigue siendo uh -huh. usada hasta el día de hoy, ahora ya no a nombre del, liberal, del neoliberalismo, pero es exactamente igual en su lógica, eh, que era precisamente la importancia de una seguridad social universal. Claro. Uh -huh. Y que con todas las limitaciones del Estado mexicano hubiera sido incluso económicamente favorable, hasta o sea, donde no. yo entiendo. Eh, yo creo que ese es un problema que deberíamos de retomar a propósito de la política social. Eh, Hasta qué punto un modelo económico futuro requiere de. Eh, termino porque sé que ya está acabando el tiempo. Eh, un argumento que se pierde en el argumento Santiago que hacía Santiago Lemi que la gente no ha retomado es que él está proponiendo no solamente una seguridad mm -hmm. social universal sino también romper con la fragmentación de los mercados laborales Exacto. que es una característica. De sociedades como, sí, la nuestra. como la nuestra. Entonces, y eso es muy importante porque generaría otra lógica, incluso, del valer trabajo, de los subsidios indirectos que se producen, en la fragmentación de un mercado laboral, etc. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, sí. pues ahora eh, me gustaría invitar a los televidentes a que eh, a través de nuestras vías de contacto interactúen con, para que obtengan algunos obsequios que el programa les eh, ofrecerá. Eh, y los invitamos a, a permanecer en eh, Mirador Universitario después de una breve pausa en que continuaremos justamente donde hemos dejado en este momento la conversación. con nuestro programa de mirador universitario sobre temas actuales de la sociedad mexicana y quisiéramos invitar al público a que a través de las redes sociales se comunique con nosotros y desde luego nos dé su comentario, pero también queremos eh, proponerles eh, un regalo a las tres primeras personas que contesten correctamente a la pregunta de en qué año se promulgó la ley de organizaciones políticas y procesos electorales en México. Y continuamos entonces con nuestra conversación, retomando el hilo, con un giro eh, hacia un punto que también me parece importante. Hemos hablado eh, de la crisis del pacto social, que ha impedido eh, que más gente se incorpore, digamos, al sistema eh, por la vía democrática, que ha dado lugar al surgimiento de formas autoritarias, de populismos, eh, eh, que, que reclama eh, y que es causa de mucho malestar, de ira, de enojo, eh, de reclamo de derechos que son completamente legítimos, eh, pero... Y, y la necesi y hemos, dicho, hemos insinuado o hablado directamente sobre la necesidad de que eh, en nuestros países vuelva a haber condiciones para poder tener una mejor vida y poder hacer que nuestra forma de gobierno democrático funcione mejor pero eso nos lleva también a un tema hemos visto también en este proceso unas polarizaciones muy extremas entre izquierda y derecha, que a veces nos hacen pensar, y en algunos extremos lo plantean de esa manera, tanto en la derecha como en la izquierda, que solamente bajo gobiernos de derecha o bajo gobiernos de izquierda puede existir la verdadera democracia. Y creo que eso pues es de alguna manera una falacia, porque... Pues porque en todos los países donde vemos el funcionamiento de la democracia, incluso la antigua, uh -huh. los diferentes puntos de vista eran capaces de convivir uh -huh. unos con los otros, precisamente porque la democracia es un sistema, digámoslo así, transaccional, uh -huh. en el que haces acuerdos, en el que llegas a eh, definiciones, y luego las cambias y vas modificando a través de la legislación, a través de los equilibrios políticos, las condiciones para que pueda haber acomodo para las diferentes propuestas sin necesariamente eh, el dominio de una uh -huh. sola de ellas que se imponga a, a las otras. Uh -huh. Y en ese sentido, me parece que eh, 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 me gustaría preguntarles eh, cómo ven esto, ¿Cómo, cómo ven el tema de eh, la democracia está por uh -huh. encima de izquierda-derecha o es izquierda-derecha la que está por enci debe estar por encima. Eh, de la democracia, ese es un punto que me parece importante reflexionar y que hay que discutir públicamente, porque en las polarizaciones que, que hemos vivido a lo largo de ya muchos años y que seguiremos viviendo sin duda, esto parece convertirse en una disyuntiva y en un callejón sin salida. Y a lo mejor no, a lo mejor sí tenemos salida. ¿Qué opinas, Carolina, de este punto? Yo creo que en ese sentido, definitivamente, no debe ser cuestión de, de ideología. No es que solo una de las ideologías o alguna de las ideologías puede articular una democracia. Hay algunas ideologías que no son compatibles con la democracia, creo que ahí sí eh, estaríamos coincidiendo, eh, pero la democracia es posible siempre y cuando las los jugadores, los actores políticos eh, y la ciudadanía se pues, reconocen y se ponen de acuerdo en respetar una serie de procedimientos de instituciones, porque finalmente eso es en el, el centro de la democracia. La democracia se trata de cómo llegar al poder, sobre quiénes pueden llegar al poder y sobre cómo se va a ejercer ese poder. Y esos tres elementos tienen que estar alineados con los valores democráticos, es decir, llegamos al poder solo por medio de las elecciones, quienes participan en el poder todas las personas que cuentan obviamente con la categoría de ciudadanía en un país determinado y cómo ejercemos el poder pues de manera democrática, es decir, claro. negociando, discutiendo, deliberando y respetando los procedimientos y respetando las limitaciones que la Constitución que la ley establecen para el poder. Y el erario público Claro, ¿no? o sea, no hay Sin otra corrupción. manera, <risa> <risa> idealmente. Y en lo que dices, eh, planteando la pregunta, creo que hay un aspecto que es de lo que más me preocupa cuando miro a México y a muchas otras sociedades contemporáneas, que es esa polarización ideológica que deslegitimiza al otro. Es decir, solo nosotros, en un grupito, o sea este derecha izquierda centro verdes okay. amarillos rosas no importa no porque cada quien tiene parece hoy tener esa idea de que solo nosotros somos los buenos ciudadanos solo nosotros de nuestro nuestra tribu no somos los que queremos la democracia que sabemos cómo hacer la democracia o cómo resolver los problemas nacionales y los que están enfrente están mal claro y no deben tener voz, no deben incidir, y quien no está con nosotros es el enemigo no solo de mi proyecto político, es el enemigo de, de todo, del pueblo, de la ciudadanía, de la nación, y eso es absurdo. O sea, es, es, no hay nada más antidemocrático que desconocer, que negarle la legitimidad, el derecho a participar, a hablar, a pensar diferente a ti. O sea, claro. eso, eso es algo que, donde la democracia literalmente acaba y donde ha acabado en el pasado. Entonces, pero es pero uno... parece haber un, un punto que me gustaría llamar la atención de ambos sobre, sobre esto, porque eh, eh, estamos hablando, sobre todo en América Latina, de democracias jóvenes. Algunas son de vieja data y han tenido interrupciones, pero, eh, pero en general son democracias sí, relativamente jóvenes, sí. en donde estos fenómenos de los que hemos hablado, eh, se producen particularmente en forma aguda, uh -huh. quizá con excepción de Uruguay y Costa Rica, eh, aunque en Costa Rica ahora se empieza También. a descarrilar la situación, uh -huh. eh, 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 pero pareciera que al habernos incorporado todo el subcontinente a vivir en democracias, uh -huh. eh, le dimos demasiada importancia al régimen político y muy poca al Estado, porque yo creo que el Estado es donde se ejerce el poder, es el que dicta. El ejercicio del poder, uh -huh. en el régimen se compite, en el régimen se resuelve, en el régimen se, se hacen transacciones, pero el ejercicio del poder es todavía algo que nos queda muy lejos. Yo creo que en términos de la, eh, eh, de la política que vemos, eh, eh, me da la impresión de que hemos asistido a un excesivo reformismo electoral con una inconformidad uh -huh. eh, completamente hiper hipertrofiada eh, de, de, eh, sobre las reglas electorales, porque queremos que las reglas electorales den más de lo que pueden dar cuando son otras reglas las que no hemos sabido cambiar, como por ejemplo las del pacto social. Uh -huh. Y entonces, ¿qué opinas, Fernando? A ver, yo creo que es un tema muy interesante. Bueno, además, a tu pregunta primera. Debo confesar, pero voy a moderarme. Es uno de los temas que a mí me parece más interesantes de la historia, digamos, en la teoría social y el pensamiento político, digamos de cuando desde la Revolución Francesa para acá. O sea, la verdad de las cosas es que lo que vemos en la historia de la modernidad, desde la Revolución Francesa para acá, es un dilema, uh -huh. un dilema social que no podemos decir que está resuelto. Que uh -huh. es esta idea. Se, se va cayendo antes de la revolución uh -huh. y sobre todo después de la revolución la idea de que el mundo está preordenado por una voluntad superior claro. o por algún destino y lo que viene después es una idea de que somos los hombres de alguna manera los que hacemos la historia. Decía Marx, hacemos la historia pero no libremente. Y eso genera miles de propuestas. Una uh -huh. viene de los movimientos de izquierda. El proyecto histórico no es el de Dios o el de una mano superior. El proyecto histórico es el de un sujeto trascendente. Hay un sujeto trascendente que está destinado a ser. En sus elaboraciones más brillantes, yo diría, como son las de Marx, en contra de Lenin, que creo que era realmente un teórico menor, un político genial, pero un teórico muy menor, a pesar de que los marxistas en este país todos lo, lo adoran. Este, en realidad, en la teoría de Marx, Marx intenta demostrar que vivimos en la primera sociedad universal. Y en respuesta a Hegel, trata de mostrar que es la primera época de una historia universal. La historia universal es un producto histórico y que, por lo tanto, hoy sí nos podemos plantear la disyuntiva socialismo-barbarie. Y por eso podemos plantear la idea de una etapa históricamente superior, la verdadera etapa de la historia humana, eh, que la va a encabezar una clase obrera que es la primera clase universal, la clase obrera. Eh, dicho así de una manera muy esquemática, ese es un, el esquema de alguna manera de razonamiento que Marx elabora. De manera bastante compleja, eh, para demostrar estas cosas. Eh, ¿Qué pasa? Pues la clase soberana, ahora sí que el renegado Kautsky tuvo razón, o sea, la clase obrera nunca hizo la revolución. Claro. Lenin la cambia, pero sin discutir teóricamente todo lo que estaba detrás, simplemente dice: Bueno, es que no la puede la clase obrera, lo voy a hacer yo Eso. y con el pueblo. El golpe de Estado. Y con el pueblo. ¿no? O sea, la toma del Palacio de Invierno. <laughs> Entonces, claro. eh, y ahí se distorsionan muchas cosas. Bueno, pero de todas maneras, queda esta imagen de que en el pueblo hay un proyecto histórico de emancipación, de realización. Yo creo que tanto movimientos populistas de derecha como popul populistas de izquierda juegan con la idea de que detrás de esto hay un proyecto histórico Exactamente. de justicia. Y es en ese sentido que se sienten en la autoridad de estar por encima de la ley, porque su idea de justicia... Trasciende las estructuras formales del Estado modal. Es como si fueran el sujeto de la historia. Sí, claro. De una Un historia. Nuevo sujeto que, va que ya han elaborado teóricamente bien. No. Porque Marx sí hace todo, no voy aquí a aburrirlos, pero Marx sí hace toda una teoría muy interesante. Por supuesto. Del por qué la clase obrera piensa que va a ser la, la gran revolución histórica realmente. Y Kautsky ¿no? comprueba que no ocurre así. Que además sí conoció a Marx personalmente bueno. y sí estaba. Ella era el secretario de Engels y conocía bien cuál era Efectivamente. Y sabía muy bien cuando viene surge la socialdemocracia alemana, que la clase obrera iba... Y aquí tienen muchas cosas que ver. Una cosa es la formación de la esfera pública. Cuando Marx escribe en, en, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, la esfera pública efectivamente era el producto de la sociedad burguesa, como lo ha dicho Jarón, lo ha dicho mucha gente. Sí. La esfera pública nace de eso, pero la esfera pública se hace más rica a propósito de lo que tú decías de cómo surgen los derechos sociales, cómo surgen los derechos de las mujeres, etc. Sí. Es una esfera pública que se va haciendo más rica. Y lo que está diciendo, es que es eso. La clase obrera ha encontrado hoy un espacio donde negocia sus intereses claro. y juega sus intereses. Eh, y es una forma, pero bueno, lo que quiero decir en este momento es una cosa. La idea de que la historia tiene un solo sentido no se puede seguir defendiendo igual. Y hoy vemos eso, además, con un nivel de mediocridad insultante, porque ni siquiera se toman el más mínimo preocupación de tratar de fundamentar. ¿En qué sentido ellos encarnan el proyecto histórico claro. del pueblo y de la nación? Uh -huh. ¿Eh, ¿Cuáles son los principios? México elaboró una idea también revolucionaria y se hizo del pueblo un sujeto histórico. Y curiosamente, fueron los mejores intelectuales de, de la revolución los que hicieron creer que México era un país que podía tener su propia historia. Uh -huh. El gran giro intelectual de la cultura mexicana entre el siglo XIX y XX se da más o menos entre los años 20 y 30 en la idea de que México puede construir su propio arte el muralismo su propia cultura sus propios proyectos y que detrás de todo eso de, de la pintura y de la literatura su indigenismo se, se encierra un espíritu mexicano que se realiza en el tiempo el espíritu del tiempo eh, y se realiza en el tiempo exactamente uh -huh. bueno y eso eh, Nunca se elabora más allá de eso, pero sí genera toda una legitimidad del régimen revolucionario. Claro. Una legitimidad que dura hasta los años 80, digamos. Claro. Ahora después se cae y de repente resucita. O bueno, sea... y nos <laughs> encontramos entonces con que pues somos simples seres humanos comunes y corrientes que no tenemos ningún destino necesariamente forzoso en la historia y que no hemos elabora y que solo pueden elaborar en democracia, es sí, decir, claro, construir medios pero, para entender y construir una voluntad política democráticamente. De, exactamente, y el entendimiento a través de la conversación, la deliberación y la acción política, y ese es justamente el punto donde en las transiciones latinoamericanas se ha dado un problema central eh, en términos de pensamiento, porque los sectores progresistas, una buena parte y a veces la parte más eh, contundente, siguen enarbolando esa idea de que ellos serán y son, son y serán este, los demiurgos de la, de, la, de, de, de la realización de la historia. ¿no? Sí, ahí, pero volviendo bien. al punto, eh, Carolina, de, digo, este uh -huh. es el punto efe, efectivamente, pero... <coughs> eh, en esta situación donde hoy vivimos en democracia, ¿cuál es eh, eh, el sujeto? Es decir, yo creo que si la democracia, hay, si en la democracia hay un sujeto, eso es, es el ciudadano, sí. los ciudadanos, las ciudadanas. Y esa ciudadanía es la que a veces brilla por su ausencia en muchas ocasiones. ¿Qué opinas de este punto del desarrollo? De la, uh -huh. la ciudadanía dentro de nuestras democracias hoy en día. La verdad creo que es algo que podemos interpretar desde diferentes perspectivas que nos van a llevar a conclusiones muy diferentes, porque en general solemos alarmarnos mucho cuando la ciudadanía no participa, leyéndolo como una señal de desencanto, del rechazo, de la poca satisfacción, de esa idea de que la gente asume que, que su voz no importa, ¿no? que aunque participe, nada va a cambiar. Seguramente para muchos sectores de la población hay algo de eso. ¿no? Yo creo que... Eh, hablamos hemos hablado muchísimo en este programa sobre las desigualdades pues para las personas que viven en la pobreza eh, y cuyas familias llevan décadas heredando esa pobreza yo creo que la cuestión es bastante simple no llegan a gobernar todos los colores del arco iris que han, que han pasado del nacional o a nivel municipal estatal y si situación no se sé, no varía no se vería, no, mejo ¿no? O sea, no, mejora. no mejora entonces pues sí quien llegue probablemente no necesariamente me afecta o no tengo o no veo de qué manera mi participación directa en este proceso realmente afecta a mi situación. Pero hay otras posibles interpretaciones que yo asumiría que aplican para otras poblaciones, eh, que es la, la idea de ¿no? salida en salida sí. voz y alta, donde uh -huh. básicamente dice, pues la gente no participa mientras no siente que lo que le importa está en peligro. Entonces, mientras considera que quizá las cosas no están perfectas, pero son razonablemente bien o al menos no están empeorando de una manera drástica, no sienten la necesidad de involucrarse, ¿no? de, de salir y entonces se activan solamente cuando dicen ahora sí, hay algo. En peligro, que tengo que salir a defender. Creo que es un poco lo que pasa hoy en México en ciertos sectores de la población, mientras, insisto, en otros pasa ese, ese otro proceso. Yo, yo creo que. Yo complementaría ¿no? tu argumento. Yo sí creo que. A ver, uno, yo sí creo que en este país no vivimos en un régimen de derecho pleno, no solo ahora, no. sino en el pasado. Así es. Sí, que la ¿verdad? defensa de los derechos no. para mucha gente de este país, quizá para la mayoría, eh, no se respetan. Y creo que esa población ha aprendido a resolver esos problemas por otros por otras caminos. Vías, claro. Y uh -huh. por lo tanto, eh, el venderles la idea de que la igualdad ciudadana y los derechos ciudadanos, etc., uh -huh. es en realidad no entender que para mucha gente esas palabras no tienen sentido. Uh -huh. eh, yo creo que eso es lo que hace. En cambio, la cultura, la vieja cultura uh -huh. priista, o de la Revolución, después de la Revolución, eh, y del régimen que surge después de la revolución fue una cultura que no integró económica ni socialmente a la uh -huh. gente pero sí la integró políticamente claro uh -huh. y generó un sistema al final de cuentas de acuerdos uh -huh. y de resoluciones de problemas a través de una estructura jerárquica esta, eh, que, no digamos, que, <laughs> que no desapareció que no desapareció con la transición crisis. no desapareció la idea del todo sí. Lo que yo creo que, a ver, yo creo que ahí la democracia es, es bastante complejo lo que ha pasado. Primero México, creo que hay un país africano que se está pareciendo a México, pero no hay nada parecido a México. Y voy a decir por qué. A ver, eh, en los manuales de teoría política no creo que exista México. Y voy a decir por qué. México no era un país democrático hasta, yo diría, hasta el año 2000. Sin embargo, cada seis años, el déspota dejaba el poder. Esto es muy importante. Uh -huh. Siempre respetó las elecciones y siempre se fue. En un ritual que es sorprendente, porque alguien que tiene todo el poder, pues se queda con él y hace todo uh -huh. para evitar irse. Uh -huh. Ninguno, a lo mejor tenían, todos tuvieron la, la, el deseo de, de tenerlo, pero no lo hicieron. Esto habla de una institucionalización del poder y la política uh -huh. muy particular, en el que... Eh, eh, yo nada más les digo una cosa. Es posible que haya no más de cinco países en el mundo que han hecho elecciones de manera regular por 100 años. Uno de ellos es México. No hay sí. más de cinco. Bueno, pero de elecciones a elecciones. Bueno, por eso, yo estoy de acuerdo. Estoy diciendo, estoy llamando la atención a la idea de una estructura de poder tan compleja que las sufición, que, era autoritario. que las tiene como, como tan autoritario como bueno pero de decir que nada más era para, para engañar a la, no. a la gente no porque si yo tengo ese no, poder no, pues me quedo también o sea ya hay función un juego de, interna, de, de poder no, no, sí, voy a ¿no? lo que tú estás diciendo era una forma de integración de las fuerzas y de acuerdos cuando truena en 1982 desde mi punto de vista es cuando con la crisis empieza a desquebrajarse porque no se puede responder a todas esas estructuras y, y surgen los pactos con De la Madrid uh -huh. y dejan fuera de las negociaciones y de los pactos a los sindicatos esto empieza a desquebrajarse a transformar a los sindicatos y la primera momento es una rebelión de los sindicatos en 1988 claro y esto hace que Salinas cambie y reforme el PRI Desaparece el PRI corporativo y crea un, un PRI de ciudadanos. Y genera estructuras de poder lo, locales, regionales, claro. que a la larga no puede controlar. Eso fue solidaridad, ¿no? Bueno, solidaridad como mm. forma de distribución, pero políticamente, mm. literalmente a través de otras organizaciones. El PRI regional, claro. que fue generado. Porque no estoy hablando de los trabajadores y los campesinos, estoy hablando de las mafias locales. Claro. O sea, este sistema de mafias y de corrupción que se mueve entre lo legal y lo ilegal. Es parte de una estructura de poder en la que terminó el viejo régimen, es lo que estoy claro. diciendo. Y esa estructura de poder y sus estructuras locales este, después se autonomizaron. Y empezaron, ¿qué es lo que pasó en Guerrero? Claro. Empezaron a hacer pactos, estos es criminales y el caso de Iguala, empezaron a hacer pactos con otros. Aquí, por ejemplo, lo que no se dice es quiénes eran, de, de qué partido eran este, el, el presidente municipal de Iguala. Claro. Exacto. Eh, y, y cual, estas élites locales empezaron a tener autonomía y ya no respondían a un solo partido, ni eran sometidos por esa estructura vertical, claro. sino que se rompió esa estructura vertical. Y entonces tenemos hoy una estructura de poder eh, federalizada o atomizada que es muy difícil controlar. ¿Y esto, y, no nos un lleva un punto, y esto nos lleva a un punto con el que me gustaría cerrar: uh -huh. eh, que es que justamente. Si transitamos a la democracia y esto representa todavía una fuerza política importante en América Latina y en los países que hicieron las transiciones, requiere formas de hacer política y de establecer pactos diferentes, no pactos entre actores políticos y líderes políticos, sino pactos generales que in, involucren a todos los sectores que están interesados en la distribución social, porque de otra manera no sobrevive la democracia. Y pues agradecemos muchísimo a nuestros invitados, a nuestra invitada, gracias. a nuestro invitado. Muchas gracias a nuestros televidentes por haber seguido este programa. Los invitamos para continuar viendo Mirador Universitario en sus próximas entregas.